Ok, ¿me escuchan bien en casa, chicos? Buenos días. ¿Sí? Va. Ok, vamos a seguir trabajando con reglas ortográficas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La verdad es que estuvimos checando varios de sus archivos y le siguen fallando los acentos. Ayer trabajamos dos cosas en una, recordar los verbos, conocer los verbos compuestos y ver con qué les decía, oigan, las tildes las seguían sin poner, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a recordar las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las recordamos rápido y luego les doy su hoja para que coloree. ¿Va? Va que va. Entonces, ¿mande? ¿Es de Masha y el oso? No. Para el otro les traigo de Masha y el oso. Vas. Mañana todos van a traer libros para colorear. ¿No saben colorear? Entonces también vamos a aprender a colorear hoy. Se aprende. Todo hacia el mismo sentido. De arriba hacia abajo. ¿Se puede qué? Va, sacamos nuestro cuaderno, por favor, chicos. Voy a prender la cámara. Ok, vamos a leer el plan de trabajo, ¿va? Sí, agarra. Ah, bueno, no te vayas a lastimar por la puerta. Puerta. Va, ¿quién me va a ayudar a leer el plan de trabajo? Yo, levanta la mano. ¿Quién es? Porque Orlando como que... Espéreme, está abriendo. A ver. Plan de trabajo, disciplina, lenguaje y comunicación. Profesora Samantha Hiroyuki Zarate Soriano. Modalidad presencial en línea, sesión sincrónica híbrido. Fecha de sesión 18 de enero del 2022. Tema, reglas ortográficas. Objetivo, identificar las reglas ortográficas para una correcta redacción. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Lectura del reglamento de convivencia virtual. 2. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito. 3. Resuelve la siguiente actividad. ¿Por qué es importante conocer y ampliar las reglas ortográficas? Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Realizar apuntes del tema visto durante la clase en forma clara. 3. Realiza los ejercicios que te presente tu profesora. Cierre. 1. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué te gustó del tema de hoy? 2. Fotografía de tus apuntes en la plataforma EduCap. 3. Ten un extraordinario día. Material para la próxima sesión. Nada. Productos. El día de la sesión hasta las 23:55 horas. Ah, producto, apuntes y ejercicios de clase, medio de envío, plataforma EduCap, evaluación de productos. 10, apuntes claros, creativos, limpios y legibles, ejercicios correctos. 8, no contiene alguno de los elementos anteriormente mencionados. 6, apuntes de clase.
Ya, ¿no? Muchas gracias. Entonces, los apuntes para hacer eso, los ejercicios, lo que vamos a pintar, ¿vale? Y esto le tomamos una foto, lo convertimos a PDF y lo subimos a Educar. ¿Estamos listos? Ahorita vemos, ahorita. No voy a calificar que quede perfecto, voy a calificar otra cosa ahorita. No se espanten, no se espanten. También la creatividad. Vale. ¿Qué palabras dijimos que vamos a recordar? Agudas. Muy bien. Agudas, graves. Y. Muy bien. Y. Va. ¿Cuáles son? Ok, ¿por qué es importante? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos del acento? ¿Y qué decíamos? ¿Qué decíamos, Regina? Exactamente. Exactamente. Todas las palabras van a tener acento. Por ejemplo, perro. ¿Perro lleva tilde? Pero tiene acento, ¿cierto? ¿En dónde tiene el acento perro? ¿Es perro? Perro. Sería raro decir, ahí viene el perro, 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 ven. No, no, no aplica, ¿no? Ok, águila. ¿Lleva tilde? ¿Sí lleva tilde? Bien. Ok, elefante. ¿Lleva tilde? ¿Y dónde está el acento? Elefante. En elefante, muy bien. Ok, ¿a qué día estamos? A ver, ah, 18, lo dijimos cuando se leyó el plan de trabajo, joven. Va, martes 18 de enero. Vale, entonces, fíjense que es muy importante conocer los acentos para que no nos confundamos. O sobre todo cuando escribimos, ¿se acuerdan lo que veíamos ayer de público, público o publicó? Ahora, yo sé que se les va a dar mucha risa. Pero luego mandan un WhatsApp y dicen, hola, ahorita lo voy a escribir y ahorita lo ven. ¿Qué dice ahí? ¿Mi mamá? Exacto. ¿Qué pasa si le quito esto? Agua, entonces aguas. Y sí, de Iztapalapa para el mundo, joven. Me sé de todo. Créanme, me han querido alburear y se las regreso. No, y dejen, he aprendido o he dado clases, igual de lenguaje y comunicación, en el cuando vemos significado. Y significante, o no sé si se acuerdan cuando ustedes vieron, ¿qué es lo denotativo y connotativo? ¿Y nos damos unas albureadas con lo denotativo y connotativo? ¿Sí recuerdan qué es lo connotativo y denotativo? ¿No? Lo denotativo es cuando digo, el oso corre, literal, el oso corre. Y cuando digo algo connotativo, por ejemplo, ven que dicen, eso tiene connotación sexual, que algo significa, pero lo estoy diciendo de una manera distinta. Los albures son connotativos. Exactamente. Harto. Va que va. Entonces, para evitar esas cosas extrañas que luego escribimos en WhatsApp, por eso es muy importante que escribas acentos. Sí, luego dicen, no, ay, no, es que con mis amigos, sí, no, no tengo que poner acentos y demás. Pero imagínate que se te queda la costumbre y tienes que mandar un mensaje a tu abuelito, imagínense, ¿no? Me imaginé un mensaje con eso de mamá. O imagínense, ya trabajan y mandan un mensaje así connotativo porque se les fueron los acentos. A su jefe, imagínense.
No quiere, imagínense lo mismo. Va. Entonces, por eso es muy importante recordar los acentos. Entonces, las agudas, ¿cuáles son? ¿Qué recordamos de las agudas? ¿La primera qué? Se acentúan en la última sílaba, pero como nos dice su compañero, se van a acentuar de no graves. Esta va a ser la última, ¿va? Vamos a acentuar de acá para allá, no de acá para allá. ¿Vale? Así como dice, de derecha a izquierda, ¿va? Porque si fuera de izquierda a derecha, sería aquí, grave, graves. Graves. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son? Se acentúan ¿en cuál? En, muy bien, última, ¿qué? Sílaba, muy bien. Se ve un poco borrosa la cámara. Gracias, chicos. Así ayer los de casita, ¿sí? Nada quedó lindo casi. Ay, pobrecito. Es que acá estaba la fiesta. Voy a intentar. ¿No se ve nada? ¿Los demás sí pueden ver, chicos? A ver, déjenme verifico la cámara, porque aquí me indica que sí se ve. Sí, sí se ve. A ver, va, cierro. A ver ahora. ¿Verdad que sí, Diana? Vale. Ya tenemos. Y ok. Y se van, ojo aquí, se van a acentuar las que terminen en N, S o vocal. Exactamente. Terminadas en N, S o vocal. Ok, vas a poner dos ejemplos y dos oraciones de una oración de cada ejemplo. Por ejemplo, yo voy a poner café. K-I. ¿Va? Entonces voy a hacer una oración. Yo tomo café. Ayer. ¿Va? Gracias. Vale. Ahora ustedes. Ejemplos. Ustedes van a poner sus ejemplos de palabras agudas y dos oraciones. ¿No? Terminando en S o vocales también de agudas. Sí, de la misma. ¿Vale? ¿Cómo van ustedes? Lleno de brillo. Ya no se vuelve a trabar, ¿vale? Chicos, ahí en casita. ¿Cómo vamos? Esa letra, joven. Sus ejemplos, ¿cómo vamos? Acuérdense, ¿qué entra de lo que vimos ayer? ¿Qué podemos tomar de eso? ¿Se acuerdan que dijimos sobre unos verbos? ¿Qué verbos se acentuaban en la última sílaba? ¿Y qué, cuáles son los que están en pasado o pretérito? Muy bien. Amé. ¿Claro? Ok, muy bien. Exactamente. ¿Termina en ese vocal? Entonces, ¿aplica? Sí, ya está. Dos. A ver. ¿Dónde? Listo. ¿Ya? Pero es con oraciones, joven. ¿Ya? Va que va. Seguimos. Sí, dos. Con las graves.
¿Ya? ¿Me hablas? ¿Dónde está? Sí. Sí. Hola, Miss. Muy bien. Pero los ejemplos, ocúpalas en una oración, dime. Su apellido. Es japonés. O sea, ¿qué inglés? ¿Es japonesa? No. ¿Quién no hablaba? ¿Quién no hablaba? ¿Qué? ¿Qué pasó? Comprensión. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Ya? Ok. A ver, díganme ejemplos, nada más las palabras. Salí. Muy bien. Corrí. Comí. Grítenme más fuerte que las que... Salón. Salón, muy bien. Okay. ¿Sí? Acuérdense, entonces, siempre que vamos a escribir un verbo en pasado, se acentúan y son agudas. Esto, ¿va? Todos los verbos en pasado se acentúan y son palabras agudas. Vale, vamos con las graves. ¿Las graves cuáles son? Muy bien. Tienen y así, exactamente. ¿Papel ya es grave? Voy. Pero... Vale, ¿ya está? Ejemplos. Luego se preocupan de los extraordinarios. Ahí está, ya puse dos ejemplos y los ocupo en una oración. A ver, mi perro mordió un lápiz. El lápiz... es de madera de árbol. Y ya ocupé las dos. No. Bueno, si quieres, si te sale, va. Ese es de graves. Así es. Muy bien. ¿Cuál es la primera? ¿Va a revisar la primera? Entendí. Ángel, ¿se va a revisar la primera? Sí, ahorita voy a revisar todas. Son dos ejemplos por cada... Exactamente. ¿Cómo? Sí. Llevo uno. Tache. Yo ayer escuché una canción. Escuché canción, y, pero ahí es, las dos son agudas. Ahora estamos en las graves, por ejemplo, lápiz, árbol, hay que buscar palabras. ¿También? Sigue siendo aguda. ¿Cuál sería el título? Ya les dije, acentuación, tipos de palabras. Muy bien. ¿No tienen una revista, sus apuntes, por ejemplo? ¿Sus apuntes no tienen acentos? No. Ah, ¿verdad? Ay, pero eso ya lo vimos. Ya está, a ver. Líder. Ángel, muy bien. Líder, eso.
Checa, sí, claro. Ah, miren, ella está haciendo algo padre de su misión. No, del celular no, busquen. Alguien ya encontró. Ay, perdón. Aquí ve buscando. Ah, sí, sí. Tienen textos. No. Del celular no, pero sí de otros lugares. Oso. ¿Oso? Oso. Sí podría encajar en grave porque se acentúa, pero no tiene tilde, entonces ya no queda en esa. ¿Muy bien? ¿Título? Título. Miren, chequen. Eso me destruye. Ya. No, se acentuó aquí. ¿A quién me dijo quién es? Ajá. Debe acentuarse. A ver. Otra vez, ¿cómo? En este caso tiene que acentuarse en la U en vez de la I para que se grave. Título. ¿Podría ocupar título? ¿Podría ser libre? ¿Podría ser así? Sí. Tipo, ayer salí con alguien. Ajá. ¿Sería éxito? Éxito. No. ¿No? Porque se divide, mira. Éxito. ¿Línea? Línea. Sí. ¿Algo? ¿Algo? Sí. Divídenlas. Estuve al boom. Tiene que terminar a vuelta la. Pues mala. Ahí ya, mi papá. Mi papá. Ah, ¿verdad? Los acentos. Aquí está. Pero. Afonía. Fólico. Afonía. Sí. Afonía, sí. Ya acabé. Ya, a ver. El acento. Ay, Dios. Ni así las acabamos de ver. Acabamos de decir verbos. Pasa. No tienen que ser verbos. No. No necesariamente tienen que ser verbos. Era algo que le dije a su compañera. ¿Qué pasó? ¿Podrá mover la cámara a la derecha, por favor? ¿Algún? ¿Algún? Sí. Voy. ¿Azúcar cuenta? Sí. ¿Azúcar? Visión. ¿Y esa de cuál es? De Marvel. Visión. ¿De cuál es? ¿Aguda, grave? Ah, grave visión. Claro que no. Sí. Ah, no. Piensen ¿cómo? Bien en lo que está. Muy bien. Eso. ¿Esta es esdrújula o grave? Perfil, dice ahí. Préstamo. Es esdrújula. Préstamo. Voy. O, B, mes. Es esdrújula. Águila. Águila. No, esa es esdrújula. Ya, búsquenlos en su móvil, ya. ¿Se puede subtítulos y pretéritos? ¿Eh? ¿Se puede subtítulos y pretéritos? Subtítulos, no. Pretérito. Búsquenla ya. Busquen en su móvil. Voy a ver a Brasil. O mi papá se apellida Gómez, aunque no sea apellida Gómez. ¿Eh? ¿Cómo se? Ah, pero acuérdense que son en oraciones.
Ok, por ejemplo, me metí a un túnel. Hoy, me gusta biología. Ajá, pero solo dos oraciones. De todos estos, solo dos, ¿va? ¿Qué les buscarán? A ver. Ávila. Ávila. Muy bien. Ávila. ¿Y dónde está el acento? La I. Entonces diría Bill. Ah, Bill. Pero está más bonito. ¿Qué? ¿Móvil cuenta? Móvil, sí. Sí, llega hasta el... Ya, les dije desde hace dos horas que ya pueden buscar. Líder, sí. Ya pueden buscar eso. Ya se puede buscar. Ayer me subió el azúcar. Muy bien. Les dije hace rato, ya busquen en el móvil. Sí, pero Adán está viendo la clase por YouTube. Ok, ¿y sus ejercicios? Por eso. ¿Fácil? ¿Leído? Muy bien, sí. Ahora las oraciones. Césped. Ajá. Ahora sí, muy bien. Ahora sus oraciones. ¿Ya quedó? Ah, ustedes hace rato. Va. Muy bien, sí. Vale. Ok, continuamos con esdrújulas. Bueno, antes díctenme palabras agudas. Útil. Graves. Útil. Inútil. ¿Cuál? Inútil se acentúa, pero no lleva tilde. ¿Dijo agudas o graves? Graves, graves, graves. Porque esa es una sola. ¿Cuál? Línea. Sí, no se puede romper esto. No. El diptongo es cuando queda una vocal débil y una gruesa, y la débil rompe el diptongo. ¿Vale? Ajá. Guía, muy bien. Lotería. A ver. Pero aquí tenemos un ejemplo de diptongo. Porque tenemos una débil y una fuerte. Y la I rompe el diptongo. Trébol. ¿Sí? Pero no se acentúa. O sea, no lleva tilde. Pero inútil tiene. ¿Inútil? ¿Y dónde lleva acento inútil? Me suena raro. Pero no hay que ponerla porque si no nos banea YouTube. ¿Ya? Va. Entonces seguimos con esdrújulas. ¿Cuáles son las esdrújulas? Muy bien. Maestra. Exactamente. ¿Participación? ¿Qué pasa, chicos? ¿Participación qué sería? Exactamente. ¿También sería agudo? ¿En qué termina? ¿Qué pasó, chicos, ahí en casa, Fer? ¿Me hablaste? Sí, maestra, nada más parece comiencito hablando solo. A ver, ¿qué nos dice su compañero? Otra vez, por favor, Fer. Fer. Que parece comiencito hablando solo, no me contesta. Es que no te escuchas, como que se escucha como muy... Necesitas gritarnos. ¿Qué pasó? Y sin duda. No, nada, ya olvídelo. Oh. Bueno, está bien. Vale. Se acentúan en la antepenúltima. ¿En cuál? Sigue siendo aguda. Acuérdate, N es vocal corazón. Ojo, las esdrújulas todas se acentúan.
Vale. ¿Así está bien? Sí. ¿Por qué? A ver. Mi título del ensayo de metodología es... ¿Está dónde lleva el centro? Metodología, en la... ¡Ah! Ponen unos, se les olvidan otros, ponen otros. Todos deben quedar ahí. Les voy a poner a hacer planes separados. No podemos todo. Ponemos algo. Comí azúcar. Y aquí le falta la tilde. Y aquí también. Voy. Si me dicen a esdrújula, se les olvidan las agudas. ¿Qué pasa? Ahí solo van tres definiciones, ¿no? Ajá. O sea, solo las tres. Vamos en agudas, las graves, las esdrújulas. Y falta sobre esdrújula. Ajá. Apenas están buscando. ¿Dónde está? Americano. Dos, acuérdate, dos palabras. Sí, pero la oración, acuérdate. El ámbito educativo, por ejemplo. ¿Estás también? América y sí, muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Y ahorita pones la regla, ¿no? Se acentúa en el antepenúltimo. Sí. Sí. Exactamente, ajá. ¿Cómo vamos? Satélite y Picaromis. Muy bien. Muy bien. ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Cómo vamos en casa? Busca la definición. Ámbito. Es como un contexto. Por ejemplo, en el ámbito educativo hablamos de esta manera. En el ámbito del deporte, los futbolistas son agresivos, o algo así. Como un contexto, ¿va? No vayas a poner ninguno de lo que te dije. Ah, va. Allá en casa, ¿cómo vamos? ¿Ya? Va que va. Ahorita voy a checarle los acentos, porque luego los ponen, luego ni los ponen. A ver. Yo tengo educación. Aquí, la educación sigue siendo esta. ¿Dónde? Aquí nos falta otra. Educación sigue siendo aguda. Acuérdate, N es o vocal. ¿Va? Busca en tu celular. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ok, vamos con la sobresdrújula. Gracias, Diana. Va. Ya voy a borrar esto, ¿eh? ¡Upsi! ¿La de arriba? Próxima. Próxima, sí. Ajá. Álgebra, sí. Vamos con las sobreesdrújulas. Anterior a la antepenúltima, ¿vale? ¿Hablo? ¿Hablaste, Fer? Ya no nos quiere hablar, Fer. Ni modo. ¿Ahora qué pasó, okay, maestra? Ya está alucinando, ni siquiera le hablé. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué, Fer? Mejor haz esto. Me escribes en el chat que vas a participar y luego nos callamos todos y te escuchamos porque luego ni te entendemos. ¿Vale? Hablen alemán. Sobre esdrújulas. Entonces, se acentúan. En. La anterior a la antepenúltima. Ok. ¿Verdad que no se entiende? Tampoco lo entiendes, Diana. Nosotros acá, a nosotros nos cuesta entenderle mucho. Pensé que era cuestión de acá. Ok.
Ojo, por ejemplo, ágilmente, o hay muchos que muchas palabras que terminan en mente. Ágilmente, fácilmente, megamente. Los mentes se van a tildar cuando el adjetivo se tilda. Él es muy ágil. Entonces, ágil es el adjetivo, ¿va? Cuando diga corrió ágilmente, ahí sí va a llevar acento, ¿va? Por ejemplo, amablemente se tildaría. Amable no lleva acento. Ok, muy bien. Entonces recuerden, si el adjetivo, se tilda la terminación con mente. Fácilmente se tilda, fácil se tilda. Entonces fácilmente también se va a tildar, ¿va? Entonces tenemos ejemplos con mente. Ya lo puse. Yo lo dije primero. Va ágilmente. Corrió ágilmente. ¿Se tilda? Básicamente. Fácilmente ganó la carrera y a mí me gusta la película de Megamente. No se tilda Megamente. Básicamente. Mega, algo mega, no sé, el adjetivo mega no se tilda. Si no diría mega o mega, no se tilda. ¡Busquen! ¿Ya? Ahí viene la oración. Así que si lo consultaba en el celular. 20 hojas más tarde, sí. Reglas ortográficas, estamos viendo tipos de palabras y reglas de acento así. Por eso ya quedó solo. No, y oraciones. ¿Cómo lo vas a utilizar? Por ejemplo, agudas, corrección. La maestra me hizo una corrección. ¿Va? Por ejemplo, acá pongo las dos palabras y abajo una frase. Dos oraciones. A ver, chicos. Bueno, me dice, ¿cuál es la diferencia? No les voy a aplicar nada. No. ¿Cuál es la diferencia entre una oración y una frase? ¿No lo recordamos? Para que se considere oración, debe tener un verbo conjugado. ¿Ok? Verbo conjugado, lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan? Si están en gerundio, en participio, son verboides, ¿va? Para que sea oración, el verbo debe estar conjugado. ¿Ustedes creen que esto sea una oración? Sí, es una oración. Es una oración. El sujeto no lo noto, pero sí es el predicado. ¿Quién corrió? Yo corrí, exacto. Se da a entender, ¿no? Pero eso es una oración, acuérdense. Oración siempre y cuando el verbo esté conjugado, ¿va? Esa es una clave. ¿Ya acabamos? Va, como vayan acabando, yo les voy a ir dando el mandala de hoy. ¡Ojo! ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es un examen diagnóstico. Nada es cierto. Bueno, sí y no. Sí y no. No va a valer. Pero me va a servir para darme cuenta cómo vamos. ¿Por qué? Vamos a... cuando me entreguen porque las olvidé. Ya las compré y las olvidé. Pero va. Este tiene una regla. Vamos a pintar, a localizar los verbos, los adjetivos, los adverbios, los determinativos. Y los vamos a pintar de ese color, ¿vale? ¿Ya acabaron? Va. Les voy pasando las hojas y en lo que pintan les voy revisando, ¿les parece? A ver, tomas una y pasas las demás, por favor. Dame. Tomas una y pasamos las demás.
Los chicos. Sí, ahorita se los voy a mandar. Les voy a mandar el documento para que... ahorita les voy a decir. Ok. Denme un segundo. Los chicos de casa, les voy a mandar el link. ¿Quién es Pedro Ángel? Ya tienen el link en el chat del grupo. Entonces, si tienen impresora en casa, los pueden imprimir. Y si no, lo pueden pasar en... Lo pueden calcar y lo pintan. ¿Va que va? Va. ¿Cómo va a quedar pintado ese mandala? ¿Ahorita pasó? ¿Ya? ¿Ya tienen su mandala todos? ¿Quién? ¿Quiénes faltan? Acá es mis, acá. ¿Acá es? Ya que revisó, ya que vio los adeudos. Ese no, ese no. Si tienen dobles, no los pinten. Va. ¿Cómo va a quedar? ¿Qué pasó? Bueno, a mí la mandala me aparece todo en negro, no me aparece ningún dibujo. ¿En serio? Te mandé un archivo de Google, lo voy a poner, lo voy a compartir, ¿va? Es el que aparece como mandala, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo? Miren, es ese que está apareciendo en pantalla. Sí, ese mismo es el que no, bueno, lo abrí. Mira, por ejemplo, ya te lo estoy compartiendo en pantalla, ya lo puedes calcar. Maestra, pero a mí me aparece en blanco. Sí, bájale, hay una hoja en blanco, hay una hoja en blanco y después ya está el mandala. Por eso se los comparto también, por si alguien no lo puede abrir, ya ahí lo copia. Va, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar, doy la indicación y ahorita, gracias. Y ya los atiendo, ¿vale? Va a quedar así, los sustantivos. Van a quedar en verde. Los determinantes van a estar en rosa. Luego los adjetivos en amarillo. Los verbos en naranja. Los pronombres en azul. Y los adverbios en morado. Los vimos en el segundo bloque. Me puse a checar sus planes de trabajo y en su segundo bloque vieron esto. Pues chequen sus apuntes. ¿No hicieron apuntes? A ver, los verbos ya los ubicamos, ¿no? Los verbos sí los ubicamos. Acá hay muchos, ¿ven? Corrí, amé. ¿Lo cambió? Ah, sí. ¿A quién más le falta? Le llevo a Sergio. Es Sergio. A ver, vamos acá entonces. ¿Sí? ¿Ten? Ajá. Aquí, ¿qué otro verbo tenemos?
Cantaré, muy bien. Identifiquen los verbos, vayan buscándolos. ¿Cómo no la van a entender? A ver, ¿cuál no entiendes? ¿Qué crees que dice? Fuerte. Muy bien. Sí, no. Ese. Sí. ¿Qué? ¿Está? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en casa? Dame un segundo, ahorita voy. Un segundo. Por eso se los comparten, traten de copiarlo, ¿vale? Corren. ¿Todavía no entienden qué tienen que hacer? No, es que no me entienden. Pero yo sí le entiendo. Ajá. Ah, pero voy a decir que significa. Corres, esto es verbo, ¿verdad? Corres, porque está conjugado. ¿Tú? Muy bien, y está conjugado. Correr, jugar, no están conjugados. Voy a pedir. Ajá. Vale, entonces, los verbos. Vamos a identificar los verbos todos, ¿va? ¿En qué va a ir? En naranja. ¿Todos quieren naranjita? Va. ¿Ya vamos a pintar? ¿Ya? ¿Corre? Con el dedo, aunque sea, le haces así. No, no creo. Vale, identificamos verbos. Vamos a ir del centro hacia afuera, ¿va? A ver, en el centro tenemos ayer, ¿sí? Ayer, dos, ella, mí, una, pez. ¿Tenemos verbo? No. Siguiente línea. Alegre, arriba, fuerte, lejos, estuche, cantaré. Eso, muy bien. Siguiente línea. Simpático, manada, nosotros, pronto, aquella, siempre. ¿Tenemos verbo? No. Siguiente línea. Sexto, ella, allí, cama, fui, hoy, comí, aquí, corres, azul, tú. ¿Tenemos verbo? Sí, ok. A ver, ¿corres? ¿Corres qué? Comí. ¿Y? Fui, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cuál? No, yo también. ¿Cuál lo encontramos? A ver. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Sí, ya. Píntenle. Píntenlos bien. Sí. Por primera vez. ¿Cómo vas? ¿Vamos bien? Sí. Eso, píntenlos bien, bonito. ¿De cuáles? A ver, aquí tú dime, vamos a hacerlo juntas. ¿Ay? Sí, ¿no? ¿No? Acuérdate, que lo puedas conjugar. Cuando tengas, a ver, chicos, les doy un tip. Cuando tengan alguna duda de si es verbo o no, la clave es, ¿lo puedo conjugar? Por ejemplo, si me encuentro, primero eso, ¿saben qué es conjugar, verdad? Lo que hicimos ayer. Si puedo decir con él, corrí, fui, amé. ¿Se acuerdan de ayer de marihuana? O sea, yo corrí. Ajá. Si lo puedo conjugar, es verbo. Si no, no aplica. Por ejemplo, que encuentre perro. Otra vez, vámonos con perro. Yo perro, tú perro. No, no se conjuga. Entonces, perrear ya es un verbo. Ese sí ya lo puedo conjugar. Córrele. ¿Va? Perrear es un verbo. Ok, aquí, a ver, ¿cuál tenemos? ¿Alegre es verbo? Sí. Conjúgalo. Arriba. Sí. Conjúgalo. ¿Yo? Ah, bueno. No. No.
No. Sí. Ahí está. Entonces, ¿cómo van? Se ve pixeleado. Va, mando el archivo de nuevo. Lo mando por acá, ¿les parece? Lo mando por este chat, a ver qué pasa. Me interesa porque voy a hacer. Ten un segundo. Porque me va a doler perder todo tu dinero. Y si no, vamos a regresar. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? Yo ya acabé. Ok, ¿ahora qué están encontrando ustedes? El nombre. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya que sí? Guárdalo. Ay, sí. Yo marihuaneo. Mone. ¿Ya quedamos? Va. ¿Qué? ¿Cuál? Ay, no, no es un verbo. ¿Ya? Va. Vamos con los... ¡Ay, te tocó la tuya! ¡No manches! Ahí está, te salvaste de ser quemado. ¿Y dónde está? ¡Píntelo! Y no le prestan, ¿o qué? ¡Ay, a ver! Chicos, por favor, ¿quién le presta un color a su humilde compañero? ¿No? ¿No quiere? Ahí está. Al que no habla, no lo escuchan, ¿eh? Va que va. Educado. ¿Dónde? Por donde quieran, si no lo pueden imprimir, pues lo pueden hacer por este, por EduCap, ¿vale? Yo digo que lo pueden calcar, chicos. Sí. Va, entonces vamos con los adjetivos. ¿Vale? Adjetivos. ¿Qué es un adjetivo entonces? Fuerte. La acción no. Las acciones son los... Es lo que describe la acción. Verbos. Bueno, es lo que describe algo. Van a describir, pero las acciones, cosas, por ejemplo, decir, la novia es bella, el novio es coqueto... Es tóxica. ¿Cuál es el adjetivo? Bella, ¿qué otro? ¿Va? Entonces, todo lo que describe o califica, ¿cómo que califica? Cuando nosotros le agregamos estas palabras, lo estamos calificando de alto, delgado, bajo, primero, segundo. Por ejemplo, cuando estoy diciendo, es mi hermano mayor. Mayor es el adjetivo. Entonces, vámonos aquí. También, ojo ahí, porque tenemos el mi y el mi. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. ¿Posesivo qué? No, pero ¿qué? O sea, me dicen posesivo, pero es verbo posesivo. ¿Esdrújula positiva o cómo? No. ¿Qué es? Es que nada más me dijeron que es este posesivo, pero ¿qué? Es un sustantivo, un verbo, un pronombre, ¿qué es? ¿Sí? ¿Estás bien? Adjetivo posesivo. Mi cartera. La estoy diciendo que es mía, le estoy dando una cualidad, ¿va? Entonces, vámonos para acá. Primera línea. ¿Cuál?
de adjetivos. ¿Vale? Acuérdense, primera línea del centro hacia afuera. Adjetivo. ¿No? Segunda línea. Alegre, fuerte. No. Simpática, muy bien. De lo sensual. Ella tiene una mía. Sí, mía, ajá. No, esta. Ajá. Va, la otra. Sexto, esa qué sería, esa, no mesa, allí, cama, fui, hoy, comí, aquí, corres, azul sí, el coche, azul, el cielo, azul, lo está calificando. Wow, luego salió para azul de amarillo. Arriba de comí. ¿Dónde está comí? Pronto. Azul era amarillo, ¿verdad? ¿Azul lo pintó azul? No, o sea, azul es amarillo. Azul lo pintamos de amarillo. Bien, eso. Les voy a sacar una foto pintando. Pero ustedes hagan así como que están trabajando. Como que si estuvieran trabajando. ¡Ay, Dios! Foto y etiqueta el amor de mi vida. Para que veas. Si supiera quién es el amor de tu vida. ¿Cómo? Ah, yo también me quedé en eso de que ya habían regresado. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Sí, estábamos. No es cierto, ella me contó, estábamos ahí en las mesitas. Ajá. Eso. Y pues le gané. Eso. El pez te sale. El pez sale. ¿Cómo vamos en casa? Allí en casita se trabaja. Con un bate. Entonces no hacen nada. ¿Cómo? ¿Cómo, Fer? Ah, por lo que dije, como si estuviera, no, si están trabajando sus compañeros, ¿eh? Esta vez sí le están echando ganas. Pero hoy no vamos a enviar, o sea, si no hubieran cambiado esta semana, en mi cumpleaños se hubieran dado, ¿cómo se llama? Mañana daría. ¿Cómo vamos? Acabándome con la. ¿Tú crees que sí? ¿Está calificando a alguien? Sí, no. También se puede 10. ¿Qué? Se puede 10 porque también está calificando. ¿Cómo, cómo otra vez, fuerte? También se puede 10, el que también está calificando. Sí, 10 perritos, eso es. Uh-huh. La semana que sigue ya se va. La semana que sigue vamos a tener otra sesión y luego ya las calificaciones. Entonces, la semana siguiente todavía no. Todavía tienen que venir. ¿Ya terminamos? Y de pronto. Listo. Ok, vamos con los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Por ejemplo, en la mesa de pequeña sería. ¿Yo soy un sustantivo?
Bueno, no, pero también puedo hacer un sustantivo. Cosas, sea un sustantivo. Gracias, nunca me había sentido tan libre. Pero ustedes también son sustantivos. Sus no. Hashtag todos somos sustantivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestros nombres son sustantivos, las cosas son sustantivos, techo es un sustantivo. Todas las cosas son sustantivos, por eso todos somos sustantivos. Todo, ojo, todas las cosas, personas también son sustantivos. Economía es un sustantivo. ¿Manada? ¿Sí? Va, vamos de acá. ¿Pez? Sustantivo. Cosas, animales o personas, todos somos sustantivos, ¿vale? Ok, pez. Sustantivo. Se le murió un sustantivo. ¿Qué? Pues vamos. ¿No? ¿Dónde está estuche? Estuche. A ver, de dentro hacia afuera otra vez. Entonces, en pez, luego. Fuente, muy bien. Cama. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está estufa? ¿Manda? ¿Qué dice aquí? ¿A dónde? Pero pronto. Pronto. Pronto no es. Siempre. ¿No? Cama es así. Ajá, muy bien. Esa, no. ¿Sexto? El sustantivo. Sexto. Sexto, es un sustantivo. No. Hay fuente acá. ¿Qué pasó, Alexia? ¿Tres qué? ¿Dónde? A ver, repítanselo a sus compañeros. Pez. Pez, estuche, manada y cama. ¿Por qué agarraste este? Se te va a ver así. ¿No te afecta que tenga este? Porque ahí hay otros que no tienen la segura. Va. Ahí dice manada. Es todo esto hasta acá, ¿vale? ¿Cómo vamos? Sí, bien padre. Y la mamá también lo gusta. Sí. Qué bueno. Para el día del niño. Ah, su pero. También ustedes, cuando les conviene, niños. Ya no me dejan subir a los 30 meses que tardan 5 minutos en hacer esta. Ya no me dejan subir. Ya no. Solo son de aquí, por favor. Es que, okay, no te preocupes. De Hola, ¿cómo van? Dice, ni está tan bonito. Que quede bien. A ver cómo va ese. ¿Ya? Pero ¿verdad que sí? ¿Qué? ¿Qué a dos cuadras del mismo té? Oh, no sé. Ay, sí te fallo.
Hagamos investigación de campo. Mil y algo, no me acuerdo. Sí, también ahí me gustaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puede imprimir? A ver, otra vez. Es que te escuchas bien raro. Otra vez. Y grítanos. ¿Qué si se... La mandala. No estoy retratando. De verdad, no sé. Espérame tantito. Voy a poner mi auricular para que solo te escuche yo, ¿vale? Porque no, de verdad, sí. ¿Me puede mandar una foto del pizarrón? Ok, sí. Miss dijo que si lo podía imprimir porque dice que no, ¿sí?, lo puede. Les dije que si tenían impresora en casa lo podían imprimir. Y si no, que lo podían cargar. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Diga de nada, aquí está y brilla en la oscuridad. Va, no es que no se nota tanto, ¿sí? Bueno, si lo es así, se nos regañan. Va, ya préndela, préndela. No, porque no, préndela. No van a ver lo que están pintando. Va, vamos con el... Va, azul. Ay, lo tienes en la mano. Ahorita lo veo. ¿Qué son los pronombres? Yo soy un pronombre. ¿Qué son? Ojo, escuchen. ¿Qué son? No, ¿cuáles son? ¿Qué son? Exactamente. ¿Quién hace la acción? Que también funge como el sujeto. ¿Vale? Ok. Ok. Vamos con nuestro mandala. Ella. ¿Cómo? Pues no me reiría, exacta, no me reiría, le explicaría por qué no sería correcto y llegaríamos como a un acuerdo. Pero si lo sensibiliza y se sabe que no, no se le acordaría. Le diré. ¿Manda? Pues no digo, por la verdad, sí he tenido alumnas incógnitas. Miren, a mí, mi intención es que ustedes aprendan de arte, de... ¿Dónde? Fuerte, fuerte, fuerte. Ya lo dije. Va, vamos, ahorita lo digo. Vamos de dentro hacia afuera. Entonces tenemos ella, mi, ¿es pronombre? Si fuera así, no, pero es así. Sí, ¿vale? Segunda. Sí, ya lo habíamos dicho. En la segunda no tenemos, ¿verdad? La tercera. Nosotros. Nosotros, muy bien. Nosotros y luego. Tú, muy bien. Luego. ¿Dónde está yo? Aquí no está. No me. ¿Tú? ¿Quién está? Ya. ¿Qué? Esa. No. Este libro. Es que también es el. Ahorita los vamos a identificar. Quiero que ustedes me digan qué son los determinativos y ahorita los vamos a ir clasificando entre los adjetivos y los determinativos, porque luego ahí nos queda una duda. Va, entonces, bueno, tú, ¿cuáles son los pronombres? ¿Tú? ¿Cuál? Nada de nuestro.
Uy, cierto, de nuestro mandala. ¿Es de pronombres? ¿Esa y mi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si de pronombres también pintamos esa y mi. Mi sí. Esa ahorita lo vamos a verificar, ¿vale? Mi sí. O sea, se lo fue a prestar y todavía le está re feo. O sea, sí. No, los adverbios siguen modificando al sujeto, ¿vale? Los complementos van a modificar al verbo. ¿Ya terminó? ¿Se siente bien? Que pues no puedo sacar mi celular, no sería tan fácil. Jugando, pues que estamos en... ¿En qué? Voy a mandar las fotos que me piden. Ah, porque no es la primera vez que se queda dormido. Ya me contaron, ya me contaron. Primero algo. Ay, Dios. Pues yo que cada quien, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ya está. De harina, sí, corre. De harina, de maíz. ¿Cómo vamos? Pues depende, porque por ejemplo, chilaquiles con tortilla, no. Entonces depende de la comida. El espagueti, con pan. ¿Es arroz? Sí, es arroz. Ese, el arroz no lo como ni con pan ni con tortilla, sí. Plátano, pues, así. Sí, pero no me gusta. ¿Ya terminamos, chicos? Sí, sí. ¿Una qué? ¿El pozole? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué color falta para mí? Dime. ¿Cuál? Ahí está. Vamos con... ¿Creen? ¿Qué son los determinantes? Falta el morado. Adverbios. Búsquenme en sus apuntes qué son los adverbios y los determinantes. Los deben de tener. Porque vi en su plan, en sus sílabos anteriores y se supone que deben de tener esto. A mí se me acabó la libreta. ¿En el sílabo? En el del segundo bloque. Ahí lo vieron. Ay, a ver, vemos. Dice Carol. Dice, ni se me fue el internet. Ando con datos y no puedo ver el sitio. Perdón. Ni modo. Era. Uno menos. Tipos de lenguaje, proceso de mejor. Verbos, vean, aquí están. Pronombres, artículos. ¿Y no tienen ejemplos? Yo creo que no lo tengo completo. Sí los tienen, sí, ella los tiene. Entonces... A ver, sí, sí tienen eso. No, después de verbos tienen todo eso. Artículos y todo.
Aquí está, ¿no? ¿Qué no? Los adjetivos, los artículos. Ahorita les voy a decir. ¿Ya encontraron sus apuntes? Ya, ya los encontraron ustedes. ¿Por qué? Va, los determinantes ustedes los tienen como los artículos, chicos, ¿vale? Se llaman determinantes o artículos. ¿Cuáles son los artículos? Las, los, las que están señalando. Unas, exactamente. Va, entonces aquí los artículos son los determinantes y van de rosa. Vale, a pintar. Artículos. Artículos son los determinantes. Los, las, no. Ella era un pronombre. Allí. Ahí está. Allí es un adverbio. Adverbio de lugar. Ella. Entonces, lejos. Estamos en los, las, una. ¿Una? Uh-huh. Este. Vele dictándoselas a tus compañeros. ¿Esa? Sí. Esa. ¿Esa? Ajá. Muy bien. Listo. Ajá. ¿Y esa? Este, esa, ya dijimos, es un adverbio de lugar, allí es un adverbio de lugar. ¿Y aquí también es adverbio? De lugar. Aquella también. Aquella. Me dijiste que ya escuché ella o algo así que te dije que esa. Ah, no me quedé ahí. Aquella. Aquella. Ay, Dios. Quien se equivocó, le voy a dar otro y lo voy a pintar otra vez. Aquellas, ¿no? Aquellas, sí, ya dijimos. Uh-huh. Ah, te dijo aquella. Ya la leí bien. ¿Cómo? Aquella, ¿no? Aquello, ¿por qué señala aquí? Aquella. Ayer, ¿verdad? Sí. Entonces, ya todos los que sobran son... Bye. Los adverbios, los que sobran. Sí. Luego lo van a recortar, lo van a pegar en su cuaderno. Y eso es lo que me van a mandar hoy. Vamos en... Sí, el morado. Ah, sí.
error lo tenemos todos. Uno, pero usted ya tuvo como 20. Son cuatro. Son cuatro, chicos. Sí. Sí, lo dije, ¿verdad que sí? Sí, dije. Sí, hasta me estaba reclamando su compañera. Ya, yo le dije que no sé qué. Sí, aviso. Me estaba reclamando aquí. Me andan en el chisme, andan en el chisme. Sí, bien padre. ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Qué? ¿Yo? Pues no, no había pensado, pero si me invitan, pues ¿por qué no? Es que llegue la ayuda del gobierno, señor. Oiga, ¿qué es eso? Sí, ya les escuché desde hace rato. ¿Para qué? Miren, les voy a contar algo. Les voy a pasar lista. A ver, díganme. ¿Ustedes creen? Sí, apagué mi micrófono. Bueno, ándale, pégalo. Mira, tus compañeros. ¿No te quemen todos? A los del B. ¿Y qué? Y entonces, pues en su casa le calificó. Sí, ya, no. Apenas voy a pasar lista, Diego. Mm-hmm.
Voy a hacer una indirecta que diga. Espero que lo vea y lo agradezca. Orlando, bebé. Hola. Mi amor. Chiquito, papá. ¿Cómo estás? Es que yo le compro me veo las indirectas que miran. Esto. Y tan. Y tan. Presente. Presente. Gracias. Mándeme su avance para que le pueda poner asistencia, ¿vale? Luis Miguel. Ya está, mis califica, me pongo un 10. Luis Miguel. Julio César. Helen. Gracias. Sergio Ángel. Osmar André. Osmar André. Alexis Fernando. Alexis Fernández, déjame estoy pasando. ¿Qué están haciendo ahí ustedes? Me corrieron y dijeron que era su terreno. Vale. Y rápido antes de que no, espérenme. Adivine qué, se lo pidieron del Vix. Montserrat, eso. Ya me llevo bien con ustedes. Eso, Montserrat. Gracias. ¿Cómo se dominó? Oliver. No, lo traje. Pierde el terreno. No, ay, no. Eduardo. Bien. Ya lo que está diciendo la maestra parece que no me quiere. Paulina, háganse tantito para allá para que termine de pasar lista ya. Por favor. Pero no. Luis Enrique. Luis Enrique. Alexeni. Presente. Gracias. Alexeni. Fernando. Ramírez Torres Fernando. Mi, perdón, ya le contestó gracias. Luis Enrique del grupo. Gracias, gracias, Alexeni. Sí, mi. Sí, es que apareció esto, Alexeni, porque lo abrí sin querer, pero no te puse nada. ¿Va? Y Fer, gracias. Sí, mi. Maday. Guarden silencio. A los de la todavía no les pasó lista. Si no guardan silencio, les pongo falta a todos, ¿eh? Ojo. Maday. Dana. Dana. Gracias, Dana. Dulce Belén. Gracias, sí. Alexa. Mis. Gracias, Maday. Alexa. Alexa, no está. Jorge Antonio. Brian. Gracias. Y Aranza. Chicos, guarden silencio, por favor. Vamos a escuchar a Fer porque no se escucha nada. Shh. Ayúdenme a escucharlo. Ahora sí, otra vez, Fer, porfa. Voy a ayudar. La clase. Fer, te escuchas cortado, no se entiende lo que dices. Porfa, apóyame escribiéndolo en el chat, por favor. ¿Mande? Tengo que verlo. Denme un segundo, termino de pasar lista. ¿Qué pasó? Sí. Ah, pero llévelos, muy bien, está súper padre. Lo suben a Educa, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pero se ve bien.
Adel Sofía. Cristian Eduardo. Apango Guadalupe. Cruz Gabriel. Orlando. Presente, presente. María Stephanie. María Stephanie. Regina. También está. No está, no me contestó. No, pero no, Regina. No. Alondra Isabela. Ay, ya está aquí perdida. Naomi. Presente. Gracias. Diana. Presente, profa. Gracias. Carol, creo Miguel. Que mi compañero Fernando estaba diciendo. Gracias, Diana. Héctor Gael. No, a ver, ¿quién está pasando lista? No, ya, bye. Pues sí, porque están gritando, yo les di la indicación, si están gritando, no voy a pasar lista. Perfecto, se quedan sin asistencia los demás. ¿Sí? Va. Vámonos. Yo di la indicación. Vale, vámonos, chicos. Me prestas, aquí está. Tú. Ya se me entregué. Me la pasas para que te. Maestra. Mande. Chicos, guardamos silencio, por favor, ¿sí? Mi compañero Jorge está viendo la clase por YouTube. Sí, gracias. Miss, una pregunta. ¿Por qué me puso sin asistencia? Guardamos silencio, por favor. ¿De quién es esto? Soy Alexia Miss. ¿Por qué no pasó asistencia con nosotros? Nos puso la mayoría falta. Bueno, pues me lo manda ya pegado. Aquí. Pero ahí lo voy a reportar. Okay. Va. No sé. Yo no estaba gritando. Pero estabas platicando. ¿Estaba qué? Gritando. Chicos, los estoy viendo. Ya cuando ven el... Yo estaba hablando. Bueno. ¿Y en qué estamos? Yo mismo. Ahí está. Usted estaba pasando el... Sí, y yo les dije, si no guardan silencio, los de la no se van a quedar. ¿Y los demás? Todo estaba en silencio. Escúchame, ¿todo estaba en silencio? Ajá. Mis... Sí. ¿Y a todos les puse asistencia? Sí, a los que. Seguro, seguro. Seguro, segura. Bueno. Sí. Miss, ¿por qué a los de la nos puso? Nos puso. Ahorita te escucho. Sí. Ahora, espérenme tantito, voy a ponerme el auricular. Ahora sí, ¿quién me estaban diciendo allá en casita? Ya los escucho nada más. Ni siquiera nos pasó lista y nos puso falta. Sí, ahorita los que están en casa, por favor, mándenme sus apuntes y los que están en casa, a los que tengan apuntes y su trabajo completo, yo les quito su asistencia, ¿vale? Sí, es que estaba pasando lista y de repente puso falta. Entonces sí. Me quedé sacada. No te, se me escucha agotado. Esa es la indicación. Me mandan trabajo completo y como yo me vaya dando cuenta de los trabajos completos, yo les quito su falta, ¿vale? Ok, sí, mis. Vale. Cuídense mucho. Bye, mándenmelo de una vez al chat y yo les voy quitando su falta, ¿vale? Bye. Mis. Mande. Sí, yo no puedo mandar ahorita nada al chat hasta la tarde. ¿Lo Educap? Sí, por favor, Educap. ¿Vale? Sí, gracias. Bye.